Ocurrió ayer. Un tío enorme aparece por la puerta arrastrando del cuello un perrito cachorrito, 4 meses. El perrito está llorando, se resiste, no quiere entrar. Le miro la boca, le sale sangre. Me doy cuenta de que hay algo roto. Llaman a Isidor, sale, le mira la boca. Claramente tiene la mandíbula rota. No te preocupes, esto se puede operar. No, el propietario no tenía ningún interés en hacerlo. Simplemente quería que lo eutanasiaran. Que lo pusieran a dormir. En este punto, Isidor dijo que él no iba a hacer eso. Que por favor que nos lo diera, que nos haríamos cargo nosotros de él. Por favor, miradle. Es un perrito adorable y solo tiene 4 meses. Aquí tenemos esta preciosidad, este machito de Podenco, ¿eh?, con una fractura rostral de la mandíbula. Y nada, pues vamos a poner todos los medios tecnológicos para que podamos poner en orden esa mandíbula y que pueda llevar una vida normal, pudiendo masticar bien. Aquí. Lo primero que nos llama la atención es su edad. Winston tiene apenas 4 meses. Lo que le ha pasado no ha sido un accidente de caza. Es demasiado pequeño para cazar. Winston tiene un dolor terrible. Para arreglarlo va a ser necesario operar. La única solución es la cirugía. Habrá que colocar una placa. Ese va a ser el único modo de que Winston tenga una vida sin dolor. De hecho, afecta a las dos ramas mandibulares, ambos lados, ¿vale? En bilateral. Entonces, esto requiere de cirugía. Aquí lo que tenemos que hacer es, básicamente, resituar la mandíbula en su sitio y colocar una placa con tornillos, ¿vale? Como afecta a la parte rostral, ¿vale?, colocaremos una única placa que coja toda la mandíbula por delante, ¿vale?, en forma de U. Thank you.
El maltrato animal es terrible, pero es aún peor cuando ocurre en un cachorrito de 4 meses incapaz de defenderse y que acaba de empezar la vida. Lo que le ha ocurrido a Winston no es un accidente de caza. A esa edad, Winston no caza ni moscas. Winston es un podenco, una raza magnífica, una raza súper inteligente, divertidísimos. Junto con los gagos, una de las razas más maltratadas de España. El tío que lo trajo ni siquiera quiso decirnos qué ocurrió. Estaba interesado únicamente en que lo durmiéramos. Winston va a ser operado en 48 horas. Tenemos que arreglar esa mandíbula. Le vamos a colocar una placa de titanio forrada de plata para evitar infecciones. Necesitamos tu ayuda. Mírale, por favor. Mírale esa cara, mírale cómo tiene la mandíbula. Donna, ayúdanos a salvar a Winston. Gracias.